¿Qué tal? Vamos a hacer un vídeo de cómo afilar un cuchillo en tres pasos. Vamos a ver. Lo primero, un cuchillo. El cuchillo no tiene mella ni nada, pero no corta. Corta muy poco. Vamos a coger un papelito para comprobarlo. No es bueno. Entonces, como pretendemos enseñar cómo hacerlo sin tener ni idea, es decir, aprender en tres pasos, vamos a utilizar una piedra que podemos adquirir cualquiera en cualquier sitio. Como, por ejemplo, esta piedra de ferretería. Lo más barato y lo más malo que he tenido en piedra. No sé, creo que no es ni de ferretería, creo que es de los chinos. Dos granos típicas de carburo de silicio, carburindón o como sea, o cualquiera sabe de lo que es, porque es de los chinos. 1,99, más barato imposible, o 2,99. Pues vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Lo primero, estas piedras tienen que estar muy bien humedecidas, hay que meterlas en agua un buen rato de tiempo hasta que deje de burbujear. Si no, la piedra seca funciona nada más que echando polvo y levanta mucho barrillo y no funciona bien. Bien, como decía, una cosa muy importante a la hora de afilar es tener una base donde trabajar en la que la piedra esté bien firme. Si tenemos que estar afilando, no sabemos afilar bien y tenemos que estar pendientes de sujetar la piedra para que no se nos mueva, eso es un desastre. Zona de trabajo muy importante, las medidas de seguridad, que la piedra no se mueva. Y después, pues ya hemos mostrado el cuchillo. Pues ahora vamos a afilarlo. ¿Cómo lo hacemos? Yo utilizo esto para tenerlo siempre mojado. Veis que se chupa todo el agua, y eso que lleva un ratillo, pero como así, se chupa el agua increíble. Bueno, da igual mucha agua que le eche, se la va a absorber rápido, porque la piedra yo creo que es que la escurre por debajo. Aquí tenemos el cuchillo y vamos a empezar. Queremos que corte en condiciones. Y solo tenemos esta piedra, fundamental, como hemos dicho, la zona de trabajo. Vamos a empezar explicándolo. El tema de que esto no está bien colocado. Bueno, más o menos. El cuchillo sobre la piedra, tenemos que buscar el ángulo que tiene ese cuchillo. Para ello, tenemos que colocarlo y ver en qué ángulo es en el que muerde la piedra. Lo vemos, ya tenemos el ángulo. Vemos que muchas veces creemos de que se afila con los cuchillos aplastados y dándole ahí y no tocamos el ápice del filo. Lo que hacemos es arañar toda la hoja. Así que buscamos el ángulo que muerda, vemos, lo ve. Ahí está, nada más con esta piedra áspera. Enseguida vamos a ver dónde muerde el filo. Y mismo ángulo tenemos que utilizarlo en toda la hoja. ¿Veis? El mismo ángulo en toda la hoja. Y empezamos a hacer pasadas suaves, no hacer mucha presión porque es tontería. Ya tenemos el ángulo, ahora empezamos con las pasadas. Las pasadas hay que contarlas y hay que procurar, he dicho lo de la presión, para que podamos empezar a controlar lo que es el ángulo y la presión de la hoja sobre la piedra. Si de primera hora la presión no la controlamos, tampoco vamos a controlar el ángulo. Hay que hacer siempre lo mismo en todas las partes de la hoja. Puedes trabajarlo en una sola pasada o cuenta las pasadas por una por tramo. Esta hoja la dividimos en tres. Es lo que voy a hacer yo. La voy a dividir en tres. Mantengo el ángulo y para ello me referencio, por ejemplo, en este caso, pongo el dedo detrás y veo hasta dónde me llega la hoja. Llega media yema del dedo gordo. Pues ya está, pues cuando cambia a la siguiente me tiene que llegar al mismo sitio. ¿Lo veis? Y la punta, cuando llegamos aquí a la punta, hay que inclinar ligeramente para que, ¿veis? Para que trabaje la puntita. La punta es muy importante en el afilado. Hay que hacer especial hincapié en la punta. Pero eso ya es conforme vayamos avanzando. Primero,
el ángulo y la presión sobre toda la hoja y el mismo número de pasadas. ¿Sí? Ya he dicho los tres pasos. Así que empezamos. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos el mismo ángulo, misma presión, mismas pasadas. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos a la punta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis? No hacemos mucha presión sobre la piedra porque si apretamos mucho y no controlamos, vamos a variar el ángulo con mucha facilidad. Entonces, suavito. Que trabaje el acero sobre la piedra. Y siempre los dedos sobre la hoja, que estén los dedos, la hoja y la piedra. ¿Veis? Porque muevo la hoja, pero los dedos están siempre sobre superficie metálica y la piedra. Trabaje lo que trabaje. ¿Veis? Está sobre la piedra. Metal, dedo, metal, piedra. Aunque la mováis, aunque la hagáis de una pasada, los dedos siempre sobre la piedra. ¿Por qué? Porque si ponemos la mano aquí, la ligera presión que hagamos, ¿veis? Va a curvar la hoja. Y más cuando empecemos a trabajar fuerte y que hagamos presión, el ángulo basto, y va a afilar la esquina esta. Aquí no va a afilar nada. Va a hacer un afilado escalonado y no va a valer para nada todo el trabajo que hayamos hecho. Increíble cómo absorbe agua esto. Así que vuelvo a repetir, el ángulo, la presión y el número de pasadas. Los tres puntos básicos para aprender a afilar. Y después, cuando vamos a cambiar de lado, es decir, contamos las pasadas, nos proponemos el cuchillo dependiendo de la piedra y dependiendo del estado del cuchillo, pues nos proponemos, vamos a darle 20 pasadas por este lado. Pues entonces, cuando le hemos dado las 20 pasadas por toda la hoja, comprobamos si hay rebaba. No hagamos esto porque esto es alterar el ángulo, alterar la presión y alterar la geometría que estamos trabajando del filo. Si hacemos así, eso va a ser catastrófico. Eso lo podemos hacer ya cuando estamos en un grano alto o cuando controlamos ya un nivel importante y lo que queremos hacer es un trabajo específico en una zona particular de la hoja, pero eso es otro nivel. Olvidarse de eso. Hay que hacer el trabajo paso por paso. Así que recordad de nuevo, más repetitivo no puedo ser, mismo ángulo, ¿veis? Mismo ángulo, misma presión, mismo número de pasadas. ¿Tenemos rebaba? Pues nos vamos al otro lado. La piedra está bien húmeda, ¿veis? Buscamos el ángulo, a ver, aquí está, ¿veis? Aquí pues esto mismo tenemos que mantenerlo en toda la hoja. Así que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, pues ahora ahora la rebaba la hemos pasado al otro lado. Bien, cuando ya la rebaba la hemos movido de un lado al otro y lo hemos vuelto a hacer por el otro lado, le hemos vuelto a darle la vuelta a la rebaba, esto significa que debemos de pasar a otro grano. En este caso es una piedra barata. El otro grano será más fino, pero no mucho más fino. Lo suyo sería tener una piedra de un grano más fino y poder controlar los tres granos, uno de desbaste, uno de afilado, de afinado y otro de pulido o asentado. Ya después en el asentado está el cuero, que es otro nivel, que a mí me encanta, pero estamos viendo cómo hacerlo así, de la nada, de cero, con una piedra barata. Pues bien, pues le damos la vuelta a la piedra por el lado fino y ahora aquí trabajamos más suave. Mismo ángulo, misma presión, mismas pasadas por toda la hoja. Y ahora aquí lo voy a hacer
más suave, porque aquí lo que quiero es enderezar la rebaba, no tengo más piedra y quiero que el cuchillo corte ya. Así que aquí lo voy a hacer ya más suave para que el grano incida menos. Tengo aquí la perra dándole vuelta a la pelota. No sé si se ve bien. Se me ha movido el móvil un poco. Pues vamos allá. La rebaba la tenemos en el otro lado y volvemos a hacer lo mismo. ¿Veis? Bien, pues estamos en el punto en el que ya el cuchillo está casi a punto de terminarlo. Pero ¿qué pasa? Que la rebaba no terminamos de quitarla porque el grano es muy vasto. Así que hacemos unas pasadas suavitas, suavitas, suavitas hacia atrás. Y vemos si se le quita la rebaba. Muy suave. Porque lo que queremos es que la uña ya no se enganche. Va a ser complicado porque esta piedra es muy vasta. Pero con mucha delicadeza podemos conseguir más o menos. O menos más. Bueno. Y así es como ha quedado. Se lo vamos a dejar. Limpiar las manos. Y vamos a hacer. Que no me va a funcionar porque no. Porque la piedra está mojada. Pero. Con este papel mismo. Con este papel mismo lo voy a hacer. Cuchillo aquí. No lo he hecho yo, vamos, no lo hago desde que empecé a mirar, pero aquí sobre la marcha del vídeo vamos a probar. ¿Veis? Papel normal y corriente. Secamos la hoja. Está bien seca. Y utilizamos la misma piedra aquí en la superficie como si fuera un asentado hacia atrás. Papel es papel de propaganda de un supermercado. No esperéis que creáis que es papel de traído de Japón, de seda, de. Esto se puede hacer con casi cualquier material que tengamos, pantalón vaquero, con el papel de periódico funciona especialmente bien, ¿eh? Y ya si le aplicamos algún tipo de pasta de pulido. Lo suyo es no ligarnos, complicarnos la cabeza y conseguir un trozo de cuero y hacer un asentador y un trozo de piedra verde o blanca de pulido fino y ya está. Y ya después vamos viendo qué conseguimos. Bueno, ¿cómo no me voy a llamar? Piedra más mala no podéis encontrar en ningún sitio hasta una afilada, como podéis ver. Yo creo que está fantástico, porque yo creo que puedo hasta afeitarme y todo. No es de Gillette, pero afilar, cortar el pelo lo corta. Pues ya veis, yo creo que más sencillo no lo puedo explicar. Y la verdad es que
a la hora de llevarla a la práctica se requiere práctica, por supuesto, eso como todo en la vida, pero ya veis que no hay que tener, quieres salir en el vídeo, no hay que recurrir a piedras japonesas, ni hay que complicarte la vida, que es mucho más sencillo, es más práctica que otra cosa. Pues claro, uno ya después quiere conseguir resultados espectaculares, tiene un cuchillo de mayor calidad y hay que buscar cosas pues también de mayor calidad para el afilado. Pero ya veis, piedras de los chinos de 2 euros, cuchillo, la superficie donde trabajar y los tres pasos que os he dicho, el ángulo, la presión y las pasadas, todo por el mismo lado de... Coco, no me dejas terminar el vídeo. Saluda, saluda el vídeo, mira, saluda. Súbete, súbete. Pues nada, gente, espero que os haya gustado. Hasta otra.